rivales, como por ejemplo, pues aquí en Madrid está bajo los altos a la huerta y en Barcelona pues la custodija, por ejemplo. Aparte también está en la custodia del territorio, que es una entidad privada que se trata pues, de gestión privada del territorio, del paisaje, ponen en contacto a los arrendatarios con arrendadores y lo que hacen es ayudarles, guiarles y bueno, pues básicamente es eso. También queríamos resaltar en Cataluña se está debatiendo ahora una futura ley de protección de los espacios agrarios, eso nos parece importante también. Y bueno, luego pues desde diferentes organismos europeos, como por ejemplo el Comité Social y Económico de la Unión Europea, pues se están potenciando la creación de observadores del paisaje, de la agricultura preurbana, de hecho en Cataluña sí que se intenta generar un observatorio de la agricultura preurbana. Y bueno, para finalizar queríamos lanzar una serie de preguntas, conclusiones que en nuestro proyecto nos han surgido, en nuestro proyecto nos hemos entrevistado con diferentes agentes de Barcelona y de Madrid, y bueno, pues a lo largo de las entrevistas nos han surgido bastantes dudas y queríamos transmitirlas. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro de la agricultura periurbana? ¿Podría ganar peso la agricultura periurbana en el actual contexto de crisis? ¿Es posible una revalorización de esos espacios agrarios y de esos aspectos sociales y culturales? ¿Es necesario sentir la falta de esos espacios para empezar a valorarlos? Y una pregunta muy importante, ¿verdaderamente la sociedad demanda estos espacios o no los considera necesarios? ¿Cuál es el límite de la ciudad y si actúan estos espacios como puente entre la ciudad y el campo y si pueden servir verdaderamente como un freno al proceso urbanizador? ¿Qué factores influyen en la receptividad de los agentes, que es muy importante, y si es la receptividad básica para generar y mantener una sociedad propositiva? ¿Qué factores son determinantes de la búsqueda de consensos? Si influye la identidad territorial, la ideología política, el contexto cultural, otros. ¿Y hasta qué punto es importante la sociedad involucrada en la preservación de estos espacios en el entorno periurbano? Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como que dejáis el sitio. Y ahora está más clarísimo, después de la crisis está clarísimo. La gente está descubriendo.
teniendo la posibilidad de tener algunos objetivos, que era muy importante. Pero es importante que tengamos las cosas claras. ¿Puede haber espacio para agricultores y agricultores y agricultoras? No. Y hay alguien que intenta inventar espacios agrícolas sin agricultores y agricultoras. Es decir, tres funcionarios, un ganado romano y alguna cosa más para hacer bonito. Y pensando lo que explico yo, y pensando en gente completa, el ejercicio es este. Pensando en gente completa, en una autonomía, en algún municipio. Hay alguien que está pensando en esto. Algún arquitecto, un geógrafo que está pensando en esto. Inventarse la agricultura sin agricultores. Profesionales, ¿El espacio agrícola es espacio natural? No. No, es otra cosa. No lo confundamos. Si confundimos esto, no entenderemos nada de todo lo que hay que gestionar. ¿Qué es mejor o peor? Es diferente. Es complementario, evidentemente. Pero es diferente. No, no habrá que lo entendamos. ¿Puede haber un espacio agrícola y un espacio natural? Sí, pero pobre agricultor. Le da muchos problemas. Un agricultor, dos agricultores, sí. 20, problema seguro. O dejar hacer nada, no tener problemas. ¿Por qué? Porque la función del espacio natural, la forma de la fauna, la fea, el agricultor y demás, que ahora se ha puesto de moda y cada espacio natural tengo un agricultor para hacer tres mermeladas, dos confituras, no sé qué, para vender y todo está puesto de moda. Y ir pensando que hemos cumplido. Un espacio agrícola, en un espacio natural puede ser una oportunidad, sí, evidentemente, pero. ¿Un agricultor, una agricultora que es un jardinero? No. No son jardineros, son profesionales. ¿Es un empresario? Sí. Los agricultores son empresarios. Es decir, trabajan para ganarse la vida. Porque tienen un problema, si quieren comer, llevar sus hijos a la escuela o ir al cine. Pues claramente, todo aquel que trabaja para ganarse la vida y sacarse el dinero es un empresario, lo que hace mejor o peor. Sería raro, es un modelo de empresario, pero bueno. ¿O pensar que la agrícola es un fin en sí mismo? No, es la consecuencia. El paisaje agrícola es la consecuencia de un trabajo que se está realizando. No la apostamos cuando los especialistas intentan inventarse. Y hablar de paisajes tradicionales, que se si es del siglo XVIII, el XXVI o la época romana. Eso depende de cada uno, a la manera de la historia. No. ¿Conservar el espacio agrícola tiene sentido sin gestión? No. Aquel municipio que voy a pasar a un espacio agrícola y no pone ni un duro, ni un euro, se diga ahora, está engañando. Hay que poner dinero en el territorio. Si no se pone dinero, no hace falta conservar nada. Es engañar. Conservar sin gestionar es conversar. Y la reunión está haciendo muchos. Y el problema es este. Actuar. ¿Cuál ha sido la evolución de la consideración social de los espacios agrícolas? Hemos pasado años 50 de espacio agrícola a considerar un espacio abierto, a espacio verde y ahora paisaje. Años 50 de espacio era para producir, para dar alimentos. Años 70-80 es para construir, ya tenemos dinero, ya tenemos unas residencias, ya tenemos un terreno donde nos da la gana y hacer la necesidad. Años 80-90 es cuando ya empezamos a reivindicar, para hacer las verdes y tal, para disfrutar. Y ahora estamos en el imaginar, definición de paisaje, la percepción de la que empezamos mal. El paisaje, del paisaje, observable, ya empezamos a la percepción subjetiva. Yo tenía un artículo muy interesante, que es que no es cuando los tejados rotos, si una persona va a los tejados rotos por la calle, no puede ser que va mal vestido, si lleva una marca y un mes, te va bien vestido. Pero que es una percepción, por lo tanto, eso es absurdo. No, lo que tengo el paisaje ya tenemos un poco. Por lo tanto, alerta a los turistas. El espacio agrario es un. Los paisajistas son un problema para el espacio agrario, para muchos. Esto no lo dice Europa, yo no lo digo yo, Europa. El documento este es del documento 4 del Consejo Económico Social Europeo. Del Consejo Social Europeo sobre agricultura preurbana. Dice: a los problemas que tienen los espacios agrarios preurbanos, cabe añadir una de más reciente tradición que justifica el descenso de los espacios agrarios por la ciudad, sin el teatro agrícola, que es en definitiva crear un territorio de parque temático donde todo resulta artificial, descontextualizado y personal, justificado bajo determinados criterios estéticos, falsamente apoyados en normas basadas en la preservación de la biodiversidad, en una concepción de paisaje que tiene margen de antifotbolizar la vía canaria. Entonces, ¿qué diríamos? Un agricultor con barretina, aquí no sé qué debe llamar, con el flamenco, no sé.
claves de la planificación y gestión territorial y ambiental. ¿Espacio agrícola sí o no? Con agricultores y agricultores. Un municipio, una región, una autonomía, lo que queramos, ¿tiene espacio agrícola sí o no? Eso hay que plantearlo. Esa es la primera pregunta. Cuando dicen que sí, bueno, pero con agricultores y agricultores, pues otro modelo. Porque si no nos ocurre esto, van a obtenerse. Esto se está dando. Yo pongo palabras, las cosas se entienden. ¿Cómo es la eutanasia? Pasiva. Yo doy subvenciones, les hace falta 5, les doy medio, se endeudan, por lo tanto no pueden devolverlo, no les soluciona ningún problema, estoy creando un problema. Lo que han hecho los gatos con los pisos, con las hipotecas, pues esto. Han hecho una eutanasia de estas, pero de pisos. Dando aquello que la gente después no puede devolver. Subvenciones mal dadas, dadas de forma incorrecta, es llevar a los deudores al precipicio. Y esto es la eutanasia. Activa, la abandono de la administración. Yo le pago para que usted se vaya. Y esto era un sitio, por ejemplo, estuve en Valencia hace 15 días y se está dando esto. Este era un doctor que quiere dejar que se vaya, porque hemos hecho un sitio que se está haciendo. En Holanda hay sitios que están haciendo ya de pago para que vaya su base de trabajar. Esto está dando un pero abandono también. Yo protejo el parque agrario más de Holanda. Como está protegido, lo que voy a hacer es comprar tierras. Que comprando, hago mucho, porque agricultor y tonto es el autónomo, se le paga bien, sorprende, y oye bien hecho, ya que le salía tonto. Voy comprando tierras y cuando tengo mucha tierra voy al alcalde del pueblo y digo, mire, se puede, esto está abandonado. Esto no hay agricultores. Por lo tanto, he ido comprando tal, no lo cultivo, no pongo tierra en arrendamiento, y entonces doy la sensación de que no tiene interés al agricultor. Por lo tanto, es una agricultura activa para que avance. Bueno, agricultores sí o no, pues si decimos sí, agricultores, sin agricultores, por tanto tenemos una subvención, a favor del paisaje, no sé qué más, la labor social, la ambiental, nuestras esposas, y con algunos, la ambiental o social tiene mucho interés, pero lo económico también.